¿Por qué se le hace tan difícil a la gente perder peso? Me ¿Por qué encanta. es tan difícil y por qué la gente pierde un poquito y gana un montón? Para perder otro poquito, para ganar un montón. Me fascina esa pregunta. Cada día sale una dieta nueva, de moda. Cada día sale ejercicios nuevos, de moda. Todos los días, casi todos los días, pero el mundo sigue aumentando de peso. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y es porque no estamos diseñados para tener éxito. Estamos diseñados para sobrevivir. Y vamos buscando de dieta en dieta porque somos manada. Estamos buscando qué hizo aquel, qué le funciona a aquel, qué le funciona a aquel. Pero en realidad tenemos que trabajar en los hábitos que te llevaron a tener la relación que tú tienes con la comida. Con la comida. Somos seres habituales, pastora. El 85-90% de lo que hacemos es por hábito. Si no, mañana intenten lavarse la boca con la mano contraria o acostarse a dormir en el lado contrario de la cama, se te va a hacer incómodo. Para tú poder perder peso y que sea algo sostenible y estar en bienestar, el cuerpo está diseñado para estar saludable. El problema es que constantemente nuestros hábitos nos llevan a estar no saludables, a estar gastando la energía en vez de generar energía. La idea está en trabajar en tus hábitos para que esa relación con la comida mejore y sea permanente.